Hola a todos, mi nombre es Efraín y llevo ya unos buenos años como electricista. Actualmente me desempeño en una empresa privada encargada de dar mantenimiento a grandes industrias y comercios en la Ciudad de México. Y es aquí precisamente que vi, o más bien vimos, ya que tengo de testigo a mis compañeros de labor, a algo que, si no estoy mal, es algo que muchos de los que ya han enviado sus relatos por este medio han visto con sus propios ojos. Hace unos meses apenas, en la empresa donde laboro, se le encomendó dar mantenimiento a una subestación eléctrica que alimenta una de las líneas del metro de la Ciudad de México. Esta estación, a diferencia de otras varias, está en la parte interna de las vías, es decir, de manera subterránea, debajo de las avenidas de la ciudad. Se nos dijo que desde ya hace unos días se había estado presentando un problema de alimentación en las vías. Junto a cuatro de mis compañeros acudimos al llamado. Con mucho cuidado nos adentramos a la subestación, que está a unos 6 metros de profundidad descendiendo por un alcantarillado. Dentro, sobre una gran losa, a orilla de las vías del metro, se hallaba la planta eléctrica. En sus paredes colgaban decenas de cables de alto calibre que alimentaban la línea de transporte. Sin embargo, nos dimos cuenta que uno de estos cables estaba destellando algunas chispas, dando clara muestra de estar en malas condiciones. El cable en cuestión estaba casi destrozado por la mitad, como si algo lo hubiera cortado de un solo tajo. Cabe recalcar que esos cables son sumamente resistentes, así como gruesos. Ese en especial tenía un ancho de unos 12 centímetros, con una cubierta de poliestireno y un aislante que hace sumamente difícil ser cortada por algún tipo de pinza, cuchillo o navaja convencional. Incluso para nosotros es difícil hacer un corte con nuestras herramientas certificadas. Pero aún más extraño era que quien fuera que lo haya hecho no se vio afectado por la corriente eléctrica que se hallaba en dicho cable. Nosotros hicimos el corte de energía para dar mantenimiento a ese cable, y fue entonces que nos dimos cuenta que no era un solo tajo lo que había cortado aquel instrumento, sino más bien una serie de mordidas que lo habían atravesado casi por completo. Marcas de dientes muy grandes se hallaban marcadas en todo el plástico. Así como este cable, había tres más que tenían las mismas marcas dentales. Lo primero que pensamos mis colegas y yo fue en las ratas, pero era imposible, porque de serlo, la rata debía tener el tamaño de un perro por lo menos. Eso lo deducimos basándonos en el tamaño de las marcas. Curiosamente, y como invocado por el miedo de ver aquellos cables destrozados, el ruido de ratas se escucharon por el túnel que conducían hasta las vías del metro. Decenas de ratas se escuchaban pasar como si fueran perseguidas por algo, algo que pisaba fuerte sobre las rejillas del piso. No les voy a mentir diciendo que tenía la curiosidad de ver aquel desfile de ratas huir. Claro que no, puesto que en ese momento subimos a toda prisa a la superficie llenos de miedo. Lo último que queríamos era encontrarnos con aquello que destrozó los cables, porque si eso le hizo a los conductores eléctricos, no quiero imaginarme qué le haría a nuestros huesos. No tardamos en imaginar qué fue eso. Creímos que podría tratarse de aquello que desde hace décadas ronda como leyenda en la ciudad. Aquella leyenda que habla de una rata gigante que vive en el subterráneo del metro, y que, si no me equivoco,
fue lo que mordió los cables de alta tensión de aquella subestación eléctrica. Trabajo como empleado de la Comisión Federal de Electricidad del país. Una de mis labores, entre otras tantas, es hacer el corte de servicio cuando éste no se paga en su respectivo tiempo. Cada recibo o factura de luz tiene una fecha límite de pago, y si no se cumple, al día siguiente se le hace el corte de suministro y se le restablece hasta que se haya cubierto dicho cargo. Bueno, esta función me llevó hace ya varios años a vivir un hecho trágico y algo turbio. En su momento fue asignado para hacer el corte de este servicio a varios domicilios que no habían hecho el pago correspondiente. Esto me llevó a una casa algo retirada del centro. Esta casa era una como cientos de otras que están por el rumbo. Un rumbo poco poblado, con calles sin pavimentar y con una gran cantidad de perros y gatos en sus calles. El domicilio marcado tenía su medidor dentro del patio de la casa, algo que es ilegal por cierto. Este siempre tiene que estar visible y a disposición de la Comisión Eléctrica. Tocamos un buen rato las rejas de la casa, pero al ver que nadie abrió, mi compañero y yo procedimos a entrar a hacer el corte. Lo primero que detectamos fue un olor muy fuerte a carne podrida. El olor era por demás nauseabundo hasta el grado de ser vomitivo. Otra de las cosas de las cuales nos percatamos fue que la puerta de la casa estaba abierta. Bueno, más bien emparejada. Tras hacer el corte, tocamos la puerta para notificar al inquilino de su adeudo, notando que el olor a putrefacción parecía salir del interior de la casa. Mi compañero empujó la puerta por puro morbo, y fue así que vimos una aterradora postal. Sobre el piso de aquella vivienda yacía el cuerpo de un anciano tirado sin vida. Y sabemos que lo estaba, porque alrededor de él había decenas de gatos que se lo estaban comiendo. Al vernos, más de una docena de felinos que había dentro de la casa salieron despavoridos, dejando el cuerpo a medio comer. No es necesario ser tan explícito en aquella escena, pero hasta el día de hoy ha sido lo más fuerte y crudo que he visto. Había partes del cuerpo donde ya solo los huesos eran visibles, y nada del tejido blando se encontraba dentro de sus cavidades. Al parecer, el cuerpo debía llevar varias semanas en ese estado. Notificamos a las autoridades, quienes le dieron seguimiento a aquel macabro hecho. Hasta ahora, la escena que vi en aquella casa es una que aún no logro sacarme de la cabeza. Ya vamos a mitad de camino en este pequeño viaje de misterios y enigmas. Date un respiro para ponerte aún más cómodo. Toma el aire nuevamente, ya que las siguientes historias son aún más extrañas. Te recuerdo que si no quieres perderte ningún capítulo de estas historias, actives todas las notificaciones y estés pendiente al canal. A diario relatos que te dejarán la sangre helada. Ahora bien, continuemos. Cuando me preguntan qué es lo más extraño que me ha sucedido en mi trabajo, siempre cuento esto. Al salir de la carrera de ingeniería hidroeléctrica, conseguí trabajo en la represa Balsas, misma que alimenta parte del estado de Guerrero y Michoacán de energía eléctrica. En mis primeros días, al no conocer a nadie, siempre comía solo. Aunque tenemos comedor, yo prefería alejarme un poco de la presa,
para escapar por al menos un rato del ruido que se genera en ese sitio. Encontré un pequeño claro rodeado por algunos árboles donde comía cómodamente. En una ocasión, mientras almorzaba, un hombre vestido con la ropa de trabajo de la planta se acercó a mí. El señor, ya de edad avanzada, portaba casco y botas con el logo de la empresa, así que no dudé en creer que era un colega. El hombre muy amablemente me preguntó si podía hacerme compañía para comer. Le dije que sí, y enseguida se sentó a mi lado. Se presentó como Laureano, y llevaba más de 50 años sirviendo en ese trabajo. Yo medio sabía el dato que aquella planta había sido inaugurada en los años 60, así que el señor debía ser de los más viejos y pioneros en laborar allá. El hombre me contó un par de cosas para finalmente decir que ese era su último día, ya que se iba a jubilar. Se paró y se fue caminando a las oficinas de la represa. Cabe señalar que en ningún momento vi nada extraño en él, nada raro que me diera mala espina. El señor se veía como cualquier otra persona. Esto último lo digo porque una vez que pregunté por el señor Laureano, nadie sabía de quién hablaba. Detallaba físicamente cómo era, pero solo notaba cara de extrañezas en mis demás compañeros, hasta que uno de ellos dijo: "Camarada, creo que viste a un muertito. Aquí en la planta de vez en cuando se suelen ver algunas almas penando, entre ellas la del señor Laureano. Él era un trabajador que falleció cuando se construyó este sitio, y creo que es tan fiel a su trabajo que más de 60 años después sigue apareciéndose por las instalaciones". Al oír la noticia quedé helado del susto, y no daba crédito a cómo era posible, puesto que yo hablé, sentí y toqué a ese hombre. Llevo trabajando poco más de 7 años en la planta, y desde entonces ya no he visto al fantasma de don Laureano, pero sí he llegado a ver sombras en varias partes, sobre todo en el cuarto de máquinas, uno donde es muy peligroso trabajar, ya que ha habido decenas de decesos por fuertes descargas eléctricas. Y aunque ya me acostumbré a sus presencias, de vez en cuando aún me sacan un buen susto. Esta historia no me pasó mientras laboraba como electricista, sino más bien fue mientras me dirigía a dar un servicio a un poblado retirado al mío. Por donde vivo, la gran mayoría de los habitantes son campesinos, y pocos son aquellos que sabemos electricidad, plomería y ese tipo de cosas. En aquella ocasión, me llamaron para poner la electricidad en una casa que habían recién construido los dueños del predio. Para transportarme hasta ese lugar me fui en mi camioneta. Con ella tenía que recorrer unos 40 minutos sobre el espeso bosque que separaba ambos poblados. Mi viaje iba tranquilo hasta que un extraño animal se cruzó justo enfrente de mi camino. Yo iba algo rápido con la intención de llegar lo antes posible hasta allá. Fue por eso que no me dio chance de esquivarlo y terminé por arrollarlo. Enseguida me bajé creyendo que se trataba de un venado, un coyote, que es lo que más abunda por la zona. Pero cuando lo vi, el aliento se me fue y me puse blanco del susto. Aquel ser era un humanoide. Tenía manos y piernas como las de una persona, pero en lugar de 5 dedos, tenía 4. Su piel era café con un pelo muy fino de unos cuantos milímetros. Y su cara
era como la de un conejo, salvo por sus orejas, que eran las de un ser humano. Lo que sea que haya sido ese animal, no era uno común, mucho menos una persona. Al ver que aún se movía y trataba de hablar, sentí un enorme miedo, el cual me hizo retroceder a mi camioneta para dar vuelta y regresar a casa. Muchos dicen que eso que atropellé en el camino muy probablemente se trata de un nahual, y creo que puede ser cierto. Sin embargo, eso es algo que quisiera olvidar por ahora. Esta historia se remonta hace muchos años atrás y es algo que mi abuelo solía contarme cuando yo era muy pequeño. Él lo hizo tantas veces que me la sé de memoria. Pero no fue hasta que crecí y entendí el miedo que había en cada palabra que él narraba, que supe que lo que mi abuelo contaba no era un cuento, sino más bien una vivencia suya. Mi abuelo, que en paz descanse, se llamaba Raúl. Él fue trabajador de la Comisión Federal de Electricidad entre los años 1950 y 1965. Durante ese tiempo, mi abuelo era un técnico electricista que se encargaba de proveer este servicio a nuevos poblados. La luz eléctrica estaba llegando cada vez a más rincones, y era su labor, así como la de muchos otros compañeros suyos, llevarles la luz. Él cuenta que en el año 1962 fue testigo de algo que nunca pudo explicarse. En ese tiempo, mi abuelo fue enviado junto a un grupo de electricistas más a un pueblo llamado El Rincón, ubicado en la parte más alejada del estado de San Luis Potosí. Aquel pueblo era uno de difícil acceso. Las calles que conducían a él eran de tierra, y en sus propias palabras, parecer un pueblo que fue abandonado por Dios. La razón del por qué se le dio energía eléctrica fue por una simple casualidad. Justo al lado de ese pueblo, pasaban grandes torres eléctricas que conducían a otro pueblo aún más grande y urbanizado que estaba por incrementar su consumo eléctrico. Debido a que las torres pasaban cerca del Rincón, se decidió que se le diera luz eléctrica, siendo esa la razón del por qué se trabajó en tan desolado sitio. Se envió un pequeño grupo de trabajo de 5 personas, entre ellos a mi abuelo. Aquel grupo estaba conformado por topógrafos, un ingeniero en suelo y un par de electricistas. La idea era hacer un estudio de terreno antes de proceder con las maniobras. Aquel grupo de trabajadores fue de inmediato recibido por el líder del pueblo. Según explicó mi abuelo, aquel lugar no tenía un líder político como un presidente municipal o un gobernador, sino más bien ellos tenían sus propios métodos de elección para sus líderes. El señor que lo recibió era el encargado de llevar los asuntos políticos del pueblo. Él les preguntó a qué habían venido a este sitio, cuántos días estarían aquí y si había más trabajadores. Mi abuelo dice que ese señor, quien se presentó como Jaime, se comportó muy hostil en todo momento. De hecho, en más de una ocasión le llegó a decir a mi abuelo y a los demás que se fueran del pueblo, que no era una buena temporada para que estuvieran cerca. Los trabajadores mencionaron a qué se debía aquel comentario, el porqué del rechazo, sabiendo que estaban ahí para traerles energía eléctrica, algo que les cambiaría la vida para bien. Jaime dijo que no malinterpretaran sus palabras, no era que el pueblo no los quisiera, sino que en verdad era una mala fecha para que ellos estuvieran por ahí. No se preocupe, solo estaremos aquí 3 días haciendo el estudio de terreno. Después nos iremos y más adelante vendrán los encargados de poner las instalaciones eléctricas. Esos 3 días que mencionó uno de los ingenieros
correspondían del día viernes al día domingo, siendo así que estarían todo el fin de semana. Jaime frunció la boca y les dijo que por favor se fueran, que regresaran en una semana. Si lo hacían, podrían trabajar a gusto sin algún tipo de contratiempo. Mi abuelo y el resto de los trabajadores se vieron muy molestos, ya que no estaban por placer en ese lugar. El tiempo que tenían para hacer el estudio de suelo era muy poco, en verdad muy poco. Así que no podían darse el lujo de irse así nada más a petición de Jaime. Tras mucho hablar, ambas partes llegaron a un acuerdo. Sin embargo, Jaime puso un par de condiciones para los 5 trabajadores. Ustedes pueden hacer su trabajo desde hoy hasta el día domingo. Se les dará un cuarto para que puedan pasar las noches. No se preocupen por la comida. Nosotros se la daremos. Pero a cambio de todo eso, ustedes tienen que cumplir 2 condiciones. La primera es que para el día sábado, dado las 5 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del día domingo, se encerrarán en el cuarto que les hemos dado. Por ningún motivo deben salir de ahí. No deben ver por las ventanas ni las puertas. Sin importar qué oigan, no deben hacer nada. De preferencia duérmanse, así la noche no los espantará en absoluto. La segunda cosa que les pido es que lo que sea que pase el sábado y parte del domingo deben callarlo. Jamás se lo digan a nadie bajo ninguna circunstancia. Si hacen eso, son libres de trabajar a placer en el pueblo. Casi de inmediato las preguntas salieron a flote. El porqué de aquellas peticiones. ¿Qué pasaría en el pueblo a esa hora? ¿O por qué debían guardar un secreto como ese? Jaime no dijo nada más. Solo ordenó que así se hacían las cosas por aquí. Y si no querían, podían marcharse lo antes posible. Mi abuelo y los demás trabajadores no tuvieron más opción y aceptaron. A ellos se les dio un cuarto en la parte céntrica del pueblo, a un costado de la iglesia. Se les dieron cobijas y petates para dormir, así como comida. Ellos iniciaron sus labores normales, sin contratiempos. Pero llegado el sábado a las casi 5 de la tarde, se fueron al cuarto tal cual se los había pedido Jaime. Por suerte, momentos antes pasaron a comer y estaban satisfechos. Así que sin más que hacer se dirigieron al cuarto. Pero se les extrañó ver que todos, absolutamente todos los pobladores estaban colocando imágenes religiosas como cuadros, crucifijos, escapularios, santos y demás cosas en puertas y ventanas. Incluso ellos al llegar a su cuarto se dieron cuenta que su puerta y ventanas también tenían estas imágenes. Preguntaron a los vecinos a qué se debía todo esto, pero nadie quiso darles una explicación. Durante estas 12 horas no salgan, fue lo único que les dijeron. Ni bien cayeron las 5 de la tarde, todos los pobladores se metieron a sus casas. Mi abuelo, al igual que el resto de sus compañeros, hicieron lo mismo. Al ser relativamente temprano y sin sueño, decidieron platicar un poco, contarse sus vidas y hacer más ameno aquel momento. Con el paso del tiempo y dada las 8 de la noche cuando el sol ya se había metido, prendieron veladoras para darse luz. En ese instante pasó algo muy extraño. Por casi una hora los perros y gatos empezaron a ladrar y a maullar. Lo hicieron de manera continua, sin cesar un solo instante, para después y casi de la nada, todo volverse un silencio muy aterrador. En las calles se empezó a oír el ruido de cadenas siendo arrastradas.
Era como si alguien deambulara con grilletes en los pies que paseaba de un lado a otro. ¿Qué rayos está pasando afuera? Voy a ver por la ventana, dijo uno de los topógrafos. Él se acercó a la ventana y trató de abrirla. Solo dejó un pequeño resquicio por donde miró por breves segundos, unos 2 o 3 quizás, para después caer inconsciente. De inmediato cerraron la ventana y trataron de despertar a aquel trabajador. Mi abuelo tomó un frasco de alcohol que tenía en la mano y trató de reanimarlo. Cuando el hombre volvió en sí, no pudo siquiera hablar. Estaba en una clase de trance muy fuerte. ¿Qué viste? ¿Qué viste?, le preguntaban sus compañeros, pero él ni siquiera pudo contestar aquella pregunta, por lo cual trataron de apaciguar sus nervios. Las horas siguieron su curso, mismas que en las calles aún seguían presentándose cosas muy raras, pues ahora ya no se oían cadenas, sino más bien gritos, gritos de personas. Incluso había voces que corrían por las calles pidiendo ayuda. En más de una ocasión, mi abuelo y los demás quisieron abrir la puerta creyendo que alguien estaba en peligro, pero recordaron lo que Jaime dijo: no abran esa puerta por ningún motivo. Fue por eso que, sin importar qué pasaba afuera, ellos no hicieron nada, absolutamente nada. Como a la media hora se empezó a oír cómo azotaban la puerta y las ventanas, no solo la del cuarto de mi abuelo y los demás, sino la de todos los vecinos. Por momentos parecía que aquellos empujones tirarían la puerta, la dejarían a merced de lo que sea que estuviera tocando. Una fuerte corriente de aire entró de quién sabe dónde, apagando las pocas velas del cuarto y dejando todo oscuro. De inmediato trataron de buscar los cerillos, pero mi abuelo dijo: no, mejor dejemos todo así. Vayámonos a acostar y que la noche pase. Jaime dijo que si podíamos dormir sería mejor. No sé qué diablos pasa en este pueblo, pero si no hacemos caso, vamos a quedar como nuestro compañero. Todos los 5 se recostaron como pudieron y trataron de dormir. Fue muy difícil, dice mi abuelo, pero no imposible. A eso de las 3 o 4 de la madrugada, por fin pudieron cerrar sus ojos. A la mañana siguiente, con los rayos de luz del sol ya en las calles y con la manecilla del reloj apuntando a las 7 de la mañana, todos salieron. Las calles del rincón se veían normales, sin algún solo detalle de algo que faltara. Los pueblerinos caminaban y hacían sus actividades con toda tranquilidad. Mi abuelo y los demás preguntaron como locos qué había pasado, qué fue eso de anoche. Nadie les quiso decir nada. Jaime se hizo presente en ese momento y les dijo que no preguntaran, solo que guardaran el secreto. Mi abuelo pasó años, décadas, sin saber qué sucedió aquel sábado, sábado que pasa solo una vez al año si no mal recuerda. ¿Quién o qué aterroriza ese pueblo? Es algo que nunca supo cómo explicarlo. Hace algunos años trabajé como electricista en una empresa local de construcción aquí en el estado de Tlaxcala. Era un trabajo difícil y algo peligroso, pero me encantaba. De ese trabajo tengo varias anécdotas, pero hay una que es la más extraña de todas y hasta el día de hoy me sigue generando mucho pánico. Un día, recibimos un llamado para hacer algunos trabajos de reparación en una vieja casa abandonada a las afueras de la ciudad capital. Cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta que era algo vieja. Bueno,
más bien era muy vieja. Se podía ver que llevaba meses, incluso años, sin que nadie habitara en ella. Creo que estaban por venderla o algo así. Era por ello que estábamos ahí para reactivar la energía eléctrica. Al entrar a la casa de inmediato, a mí como mi grupo de compañeros nos llegó una sensación de malestar, una que nos hizo sentir muy incómodos. Ha de ser por la soledad en la que ha estado este lugar, fue lo que uno de mis colegas dijo para justificar aquella sensación de vacío. Enseguida nos dividimos para cubrir más terreno y terminar más rápido. Yo me dirigí a lo que podría definirse como el sótano. En él trataba de reparar un circuito eléctrico que estaba algo dañado. Debo señalar que no había luz alguna por parte de la casa. Solo me ayudaba por una lámpara de gas y nada más que eso. De pronto la luz de mi lámpara comenzó a parpadear de forma muy extraña. Y escuché un susurro detrás de mí. Me di la vuelta y vi que el cable que estaba agarrando estaba moviéndose por sí solo. Era como si alguien lo estuviera moviendo en el otro extremo. Traté de relajarme, pensando que quizás yo lo había tirado muy fuerte, o que este tenía algún tipo de agarre en el lado contrario, y por eso se mecía tan bruscamente. Cuando ya tenía un poco más de calma, escuché y vi cómo la puerta se cerró de golpe detrás de mí, dejándome atrapado en la oscuridad y apagando mi lámpara de la nada. Fue en ese instante que escuché nuevamente ese susurro detrás, pero ahora sentí una mano helada tocándome el hombro. De repente, la luz volvió a encenderse y cuando me di la media vuelta, vi una figura oscura de pie frente a mí. Tenía la forma de un hombre, pero sus rasgos faciales eran indistinguibles, como si estuviera completamente desfigurado. Aquel hombre extendió su mano y me tocó la frente. En ese momento, sentí una descarga eléctrica correr por todo mi cuerpo, lo cual me dejó inconsciente al momento. No sé qué tiempo pasó. Lo único que recuerdo después de eso fue a un par de mis colegas hablándome para que despertara de mi inconsciencia. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el sótano, pero la figura oscura había desaparecido. Desesperado le grité a mis compañeros sobre ese hombre desfigurado que me había atacado. Ellos se vieron sorprendidos y dijeron que en ese lugar no había nadie. De seguro te electrocutaste y te desmayaste. Ellos aseguraban que yo había cometido un error de novatos, y eso fue lo que me dejó en ese estado, pero yo sé lo que vi en ese sótano, y sé que fue real. Ese hombre quemado en verdad me tocó y me dejó tirado en el piso. Buenas noches, Memo. Te envío esta historia ya que hace mucho que escuché uno de tus relatos sobre algo que se apareció en una sierra durante el huracán Paulina. Esa historia me recordó a algo que viví hace algún tiempo mientras trabajaba. Hace algunos años trabajé como electricista en la ya conocida Comisión Eléctrica de México. La mayoría de los trabajos que hacía eran reparaciones y mantenimiento en hogares y negocios locales, salvo en una ocasión. En aquella me encomendaron realizar un mantenimiento a una pequeña fábrica encallada a las orillas de la autopista principal. La fábrica como tal estaba en operación, fue por ello que la instrucción fue que realizáramos nuestras labores por la noche, hora en la que todos los trabajadores se van a sus casas y solo el personal de seguridad se queda velando. La zona de trabajo era una que estaba en pésimas condiciones. Había muchos cables y circuitos eléctricos viejos, cables tirados, eso sin mencionar que muchos de ellos ya hasta sacaban chispas,
Por suerte y gracias a que iba con un colega, no tardamos mucho en darle su buen servicio a esa área. Siendo prácticamente las 3 de la madrugada, estábamos por salir cuando uno de los veladores nos detuvo. Oigan, no me digan que piensan irse a estas horas a su casa. No hagan eso, muchachos. Esta zona es muy peligrosa a esta hora. Les recomiendo que mejor se queden. Buenas noches. Sí, tenemos que irnos, nos esperan en casa y creo que si manejamos un rato llegamos a buena hora. No es que quiera preocuparlos, pero quédense a que salga el sol por lo menos. A esa hora el camino es más tranquilo. Tómenlo como un consejo o una advertencia, jóvenes. Dígame a qué se debe ese comentario, señor. ¿Qué pasa o qué sucede por aquí a esta hora? No quiero abrir la boca de más porque podría invocarlo. Así que solo les puedo decir que hay cosas que se aparecen en la carretera cuando se va a la ciudad. Sin hacerle caso al velador, mi compañero y yo subimos al auto y nos retiramos. Entre la fábrica y la autopista que conduce a la ciudad hay un par de kilómetros de distancia. En ese tramo hay algo de vegetación y nada de casas. Ya en el vehículo, con la luz del auto encendida y la radio también para darnos un poco de compañía, vimos algo que nos dejó sin aliento. Primero escuchamos algo moverse en la oscuridad entre la maleza de ahí afuera. Lo que sea que fuera era muy grande como para hacer un ruido ensordecedor. No tuvimos siquiera tiempo de pensar qué rayos era eso cuando vimos una figura oscura, delgada, alta, con largas extremidades y una cabeza alargada que se paró enfrente de nosotros. Frenamos de golpe, quedando a un par de metros de esa extraña cosa. Nos quedamos paralizados por el miedo. Esa cosa nos veía fijamente con un par de ojos rojos. No puedo saber qué tiempo estuvimos viéndonos, pero fue un buen rato. Luego el ser comenzó a avanzar hacia adelante. No hizo otra cosa, solo caminó cruzando la carretera hasta perderse en la hierba alta a las orillas de la carretera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y comencé a sudar frío. Mi compañero pisó el acelerador y salimos volados de ese camino. Mientras lo hacíamos, recordamos las palabras del velador, quien de seguro nos dijo todo aquello por esa cosa que vive en la pradera. Ojalá le hubiéramos hecho caso a ese hombre. De ese modo, no tendríamos pesadillas todas las noches. Me llamo Antonio, pero me dicen Tony. Llevo varios años trabajando en los Estados Unidos. Por un tiempo solía trabajar como electricista en una compañía de servicios públicos, reparando líneas de alta tensión en torres eléctricas. Ese es un trabajo peligroso, pero estaba bien pagado y era una buena forma de mantener a mi familia. Aunque el miedo era algo con lo cual lidiar casi todos los días, pero había veces que este era mucho mayor que en otras ocasiones. En uno de mis trabajos me tocó reparar una torre eléctrica en una zona rural a las afueras de California. Ya no recuerdo bien el condado, pero podría jurar que era el Fresno. Ese día en especial fue una tarde calurosa y el sol estaba cayendo detrás de las montañas. Mientras subí a la torre me di cuenta que había una fuerte tormenta eléctrica acercándose, algo muy común en esta zona, pero como era un trabajo urgente, seguí subiendo con la premisa de terminar antes de que la tormenta me atrapara. Cuando llegué a la cima comencé a trabajar en la línea eléctrica, pero mientras arreglaba un cable, un relámpago golpeó la torre y ella me dio una descarga eléctrica.
No me pregunten cómo fue que sobreviví a la caída y al rayo, porque eso es algo que ni yo sabría explicarles. De pronto sentí algunas gotas de lluvia en mi rostro, y fue gracias a ellas que logré recobrar el conocimiento. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue a una clase de bestia de gran tamaño y de gran pelaje que estaba hurgándome. Mi vista era borrosa todavía y fue por esa razón que no distinguía bien qué rayos era esa cosa. Cuando intenté ponerme de pie, aquello que estaba ahí tocándome salió corriendo como si huyera espantado. Pude ver cómo esa bestia, que por cierto caminaba en dos patas y era de gran tamaño, se metía entre los árboles que estaban detrás de la torre eléctrica. Con mi poca fuerza logré pedir ayuda por radio y al tiempo llegaron en mi auxilio. Durante mi tiempo de recuperación no me acordé de eso, de aquello que vi cuando estaba tirado, pero con el paso del mismo se lo llegué a contar a mi esposa, quien dijo que quizás solo fue mi imaginación por el golpe que había recibido, o también podría ser que confundía un venado o un osesno con una bestia de gran tamaño. Yo sé lo que vi esa tarde, y eso no era un osesno, era otra cosa. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.